Carmen vuelve de la compra para confinarse otra vez en su hogar, pero no es un hogar cualquiera. Ella vive en una autocaravana. Lejos de sufrir las estrecheces de un espacio tan reducido, vive el confinamiento sin agobios, disfrutando del estilo de vida que ha elegido. Estoy encantada de estar ahí, tengo un espacio para mí amplio y lo único que sí, que estos días que no podemos caminar, por ejemplo, pues a última hora del día salgo aquí a la puerta y me doy unos paseitos. De no ser por el estado de alarma, Carmen estaría viajando por la Ruta de la Plata junto a Manuel y Vera. Ella es francesa, él un asturiano que de niño emigró al País Galo. Una avería impidió que estuviesen en carretera cuando se decretó el confinamiento. A la comida voy una semana, cojo para una semana y la semana después es mi marido que va. Y nos arreglamos eso, hago el pan yo. Lo que en principio era una breve parada técnica ahora se ha convertido en un largo periodo de confinamiento, pero un buen autocaravanista, aseguran, sabe cómo salir de cualquier apuro. No tenemos calefacción, pero bueno, cuando eres nómada te arreglas y te adaptas. Entonces nos adaptemos para la calefacción, tuvimos que comprar una estufa de esas de pequeñas bombenas de gas. Cuando las restricciones terminen, los tres volverán a la carretera para sentirse libres en su hogar sobre ruedas.